Seguimos en Cuatro Directa, Canal 4 Radio, Canal 4 Televisión, 11 y 49 minutos. Ya saben que tenemos varios eventos que destacar en este programa y queremos hablar en estos instantes del Excellence Congress, el Congreso por la Excelencia en su Tourism Edition en Mallorca, y lo hacemos con Óscar Pérez Bernal, director de Red Banca Privada Territorial Este en el Banco Sabadell. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está yendo la jornada de hoy viernes? Ya calentando motores, ¿no? Porque en breve, en unos días, tenemos este congreso. Sí, así es. Bueno, pues ya tenemos prácticamente todos los detalles ultimados y como tú dices, pues el martes tenemos este congreso en el Golson Muntaner y bueno, esperamos que sea un evento en el que podamos poner en común las últimas novedades y tendencias del turismo, particularmente del turismo de alta gama o turismo de lujo. Para hablar concretamente de este sector, del turismo de alta gama, no sé si se puede llegar a cuantificar en cifras absolutas o en porcentajes, pero del total del turismo que se recibe, no sé si se puede cuantificar de algún modo, Óscar. Pues mira, del total del turismo que se recibe no te sabría decir. Yo lo que te puedo decir es que el turismo de lujo es un 2% del PIB nacional, pero tiene un efecto tractor muy grande, porque estamos hablando de perfiles de personas con un alto gasto diario en una estancia media de 10 días y que, por lo tanto, generan mucho movimiento económico y actúan como tractor del sitio que visitan, ¿no? Y en este sentido, hombre, yo creo que dentro de que España, como todos sabemos, es una gran potencia turística, Baleares lo es con mayúsculas, y dentro de Baleares, pues el 70% del turismo que viene a Baleares lo hace a Mallorca. No se me ocurre ningún sitio mejor para hacer un congreso de estas características. No, sobre todo un sector del turismo, o mejor dicho, el de la industria turística de lujo que se está incrementando, ¿no? Que cada vez pues se habla, mira que no sé si es un eufemismo o qué, pero la gente, o de cada vez más, ¿no? Incluso se va metiendo en la boca de los políticos que se pretende apostar más por la calidad que la cantidad, ¿no? Es un poco el valor añadido que tiene, en este caso, Mallorca dentro del turismo balear. Está claro, está claro. Mallorca, yo creo que tiene cosas que muy pocos sitios, te iba a decir en España, pero te decía que en el mundo pueden ofrecer, y por lo tanto hay que aprovechar eso para ser lo más selectivos posible con el tipo de turista que nos visita, ¿no? Entonces, en este sentido, efectivamente, creo que hay que ir apostando por el turismo de cuanta más calidad mejor, cuanto más nivel mejor, porque ahí es donde competiremos mejor con otros destinos y, sobre todo, con aquellos que puedan aspirar a robarnos clientes simplemente porque tienen costes menores que los nuestros, ¿no? Entonces, claramente por ahí es por donde hay que ir. En este evento lo organizamos desde Sabadell Urquijo Banca Privada, Sabadell Asset Management, con la ayuda de la Federación Española del Lujo y de Motion, y bueno, nos parece que va a ser un excelente lugar para conocer las tendencias del sector. Vamos a disfrutar de personas de reconocido prestigio y que espero que nos ayuden a que todo salga bien. Va a estar Toni Nadal, va a estar Andrés Genestra, va a estar Tomeu Caldentell, va a estar Toni Riera del Instituto de la Fundación Impulsa Balears. En fin, me parece que va a ser una cosa muy chula que vamos a poder disfrutar entre todos.
Sí, sobre todo, pues varias, podemos decir, intervenciones, ¿no? Charlas que hay en este evento relacionado, sobre todo, pues veo algunas charlas no relacionadas entre turismo y deportes, una charla inspiracional, como bien nos comentabas, de Ana Igartuburu, relacionando también turismo y startup, es decir, bueno, pues haciendo un poco la simbiosis, ¿no? Que el turismo, pues digamos que es una materia, entre comillas, flexible, ¿no? Y que se adapta a lo que el cliente pida, y en este caso, pues como es tan variado el elenco que tenemos en Mallorca, ¿no? Y tan rica la diversidad que tenemos, pues ahí está, ¿no? Ya como nos comentabas, ¿no? ¿Qué mejor escenario que la isla de Mallorca para un evento así? Exactamente. Lo que queríamos sobre todo era poner en valor que el turismo forma parte de un círculo virtuoso en el que la propia industria turística genera actividad económica en otros muchos sectores, como es el hotelero, el gastronómico y otros tipos de servicios que, como tú decías, incluye el consumo, el deporte, el ocio, y a su vez el propio desarrollo de todos estos sectores que están detrás del turismo alimenta también que los destinos cada vez sean más atractivos. Es decir, lo que decía al principio, un círculo virtuoso que nos parece que hay que ver desde la mayor amplitud posible del espectro, ¿no? Por eso, como tú decías, hay mucha gente y mucha gente que va a hablar de distintas cosas, que todas están interconectadas, pero que no son exactamente lo mismo. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Este gran evento que tendrá lugar en el Golf de Son Muntaner, en la Sala Na Capitana, ubicada en el carrer Miquel Lladó, en Palma, este próximo martes, día 14 de noviembre, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Así que un evento más que interesante. Pues este Excellent Congress, este Congreso por la Excelencia, relacionando con la industria del turismo y que tiene lugar en Mallorca. Ha sido un gusto poder conversar contigo, Óscar. Ojalá lo podamos hacer en próximas ocasiones, sobre todo, pues tal vez, ¿no? El propio lunes, ¿no? Hablando en la previa de lo que será esta gran jornada. Por lo pronto, Óscar Pérez Bernal, director de Red Banca Privada Territorial Este en el Banco Sabadell. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros hoy en directo, y que sea un éxito. Pues moltes gràcies a vosaltres. Una forta ferrada. Muchísimas gracias, Óscar, y lo que les contamos, este próximo martes, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, tienen esta cita en el Excellence Congress, el Congreso por la Excelencia en el Tourism Edition Mallorca 2023, un gran evento del que disfrutar con grandes colaboradores, ¿no? Con grandes presencias, en este caso, como nos comentaba Óscar Pérez Bernal.